Muy bien, mis amigos, hoy vamos a conversar, como le dije, con un amigo, con una persona que tiene mucha sensibilidad al respecto, que acaba de escribir un libro que lo vamos a presentar ahora y que tiene eso, esa búsqueda, porque aquí nadie tiene fórmulas. Búsquedas, tenemos búsquedas maravillosas y compartirlas con todos ustedes me parece un placer. Humberto Montes con nosotros, bienvenido, Humberto. Carlos, es un verdadero honor y un privilegio estar en tu programa. Amén, qué maravilla, Humberto. Cuéntanos, Humberto, cómo Humberto acaba... publicó hace poco El Triunfo del Alma, lo podemos ver allí, El Triunfo del Alma, un libro extraordinario, cómo superar el autosaboteo, vivir exitosamente. Así que, ya que tú has indagado, porque esto es un problema de indagar, de ir tanteando, de ir encontrando, cuéntanos, ¿por dónde arranca uno el proceso de la búsqueda de ese tesoro? Del retorno al hogar, le llamo yo. Sí, señor. Carlos, para mí el primer paso es observar cómo está tu vida en este momento. Okay. Observa tus resultados. ¿Cuáles son tus resultados en el aspecto de las relaciones? ¿Cuáles son tus resultados económicos? ¿Cuáles son tus resultados en bienestar, en calidad de vida? Observarnos es el primer paso para identificar, aquí hay una patica a la mesa que está como chueca, le falta un pedacito para que sea estable, para que sea armónica. El observar nos permite ir a dimensiones donde no hemos llegado antes, porque lo que hacemos es vivir en piloto automático. Y en ese piloto automático vamos en el, a veces sin sentido, como lo tú comentabas en la introducción, de ir buscando cosas que satisfagan un vacío que está en nuestro interior, que todos los seres humanos lo tenemos, y que la única forma de llenar ese vacío es encontrar eso que para mí es fundamental, la conexión contigo mismo. Y a través de esa conexión generar nuevas conductas, generar nuevos sentidos y nuevos propósitos de vida, y generar posibilidades de expansión y también de contribución, porque el sentido de estar aquí es generar algo que puedas ser repetible por otros. Correcto. Que sea imitable, que sea un ejemplo que pueda servir. Entonces, cuando te observas, cuando llegas al punto de decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿qué está pasando dentro de mí? Después de observarnos, viene un proceso que es muy bonito. Ese proceso, si somos lo suficientemente honestos y nos damos cuenta que la respuesta está dentro de nosotros, es aprender a escucharnos. ¿Aprender a escuchar qué? Lo que estamos pensando. Aprender a no creerle a nuestra mente. Porque ¿qué es la mente sino el resultado de la programación histórica de todo lo que hemos vivido? Y la mente está condicionada para repetir, 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 repetir. Entonces lo que hacemos es repetir una y otra vez la misma queja, los mismos patrones, los mismos dramas cíclicamente año tras año. Cuando nos damos la posibilidad y el permiso de empezar a escucharnos, nos vamos a dar cuenta con gran horror que ese discurso no es congruente con lo que a veces crees que tú eres, con lo que a veces crees que es la esencia de tu verdadero ser. Es decir, tú acabas de hablar de dos pasos, por decir algunos. El paso de observarse, no es verse como nos vemos siempre, sino observarse, un paso fundamental. Y ahora el paso de escucharse. Ahora, hablando de ya cosas testimoniales, ¿cómo entramos en una cosa tan compleja como escucharnos cuando lo primero que vamos a caer es en una cosa que nos aterra, pero que sabemos, tú y yo sabemos que eso es esencial, pero sabemos que nos aterra porque la cultura nos enseñó que eso era aterrador? El silencio. Es decir, ¿cómo hace una persona para llegar? Y digo, y te voy a, podría decir cómo hago yo, aunque yo estoy trabajando en mi cosa, pero ¿cómo hago yo para llegar a mi casa, verdad? Y abrir la puerta y sentir que en ese momento no hay nadie y poderme quedar en ese silencio. Sencillamente quedarme en ese silencio. Y no tratar de prender la radio, la televisión, la cosa, los ruidos, la música. Es decir, que haya salir de eso. Llegar a ese punto y a esa necesidad de estar en silencio es un paso bastante adelantado en el proceso. Seguro. Porque nosotros por naturaleza somos adictos. El ser humano por naturaleza busca la adicción en todas sus formas. Sí, actualmente estamos adictos a las redes sociales, al Twitter. Estamos, y salimos de una adicción y entramos en otra. Y entramos en otra. Obviamente estamos condicionados neurobiológicamente para ser adictos. Y eso tiene dos caras. Uno, la cara de que esa adicción es lo que te puede generar la libertad absoluta y la plenitud de la que tú hablabas. Y la otra cara es que esa misma adicción es la que te sumerge en el sinsentido de hábitos y condicionamientos de los cuales a lo mejor te ves atrapado y no puedes salir. Entonces, llegar al punto de desear el silencio o de saber que lo necesitas, tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Cuál es el juicio que hay detrás de esa necesidad de silencio? Porque a lo mejor puede ser, no, bueno, yo quiero estar en silencio porque Carlos Fraga lo dijo en el programa esta mañana, ¿sí?
Yo quiero estar en silencio porque me lo están exigiendo. Ajá, pero ¿cuál es la razón interna por la cual quieres estar en silencio? ¿Quieres estar en silencio porque te falta paz? Entonces, cuando nos escuchamos y nos damos cuenta de que hay ausencia de paz, de lo que hay es un remolino interno de cosas que están pasando y que eso nos está desgastando de tal forma que nuestro cuerpo ya está gritando, mira, no aguanto más, te da un dolor de cabeza, te da la gripe, te accidentas, te caes. Cuando llegas a ese punto de ver que tu vida no está, entonces ahí sí puedes decir, ajá, ¿cómo llego a ese silencio? Pasos concretos, cuando sabes que tienes que estar en el silencio. Fundamental respirar. Es fundamental respirar. Claro. Conectarte con la respiración, porque a través de la respiración tú haces la desconexión directa del proceso automático y mecánico de pensar. Como les dije anteriormente, la mente repite el condicionamiento histórico. Cuando llegamos a ese proceso de respirar y de observar, hay un paso que es fundamental y trascendental para cualquier transformación y es aprender a hacernos las preguntas adecuadas. Muy bien. Respirar, hacernos las preguntas adecuadas, antes observarse y entrar en el silencio, porque en el silencio habita Dios. Humberto Montes@gmail.com. Así que ya ustedes saben los puntos de contacto y estamos hablando acerca del regreso a uno mismo. Humberto, entonces, ese regreso a uno mismo, estamos hablando primero, observarte, no es verte, observarte. Segundo, escucharte, que no es oírte, es escucharte. Luego, entrar en el silencio, difícil, difícil, pero importantísimo, ahí habita Dios, ahí es donde vas a recibir las cosas más importantes. Sigamos. Hacernos las preguntas adecuadas es fundamental. Hacernos las preguntas adecuadas, ahí terminó el corte. Porque lo que hacemos es hacer preguntas inútiles como, ¿por qué me siento así? De repente el proceso reflexivo es útil en algunos momentos de nuestra vida y reflexionar es necesario. Sin embargo, estamos en una época donde el desafío más grande no es reflexionar o crear o conocernos a nosotros mismos. El desafío más grande es crearnos a nosotros mismos. Entonces hay que hacer como un matrimonio de esas dos vertientes filosóficas que están arrancando, la que termina y la que están haciendo. Y de conocerse a crearse. De conocerse a crearse. Okay. Necesitamos tomar la elección a través de las preguntas que nos hacemos de cómo puedo yo, por ejemplo, tener más paz en mi silencio interno. ¿Cómo puedo lograr aceptar ese silencio aunque afuera o aunque mi mente me esté gritando habla, llama, aprende, X? ¿Sí? La pregunta es fundamental porque cuando te haces una pregunta reflexiva, ojo, que no la estoy anatemizando, no es inútil, sirve pero para otros contextos. Cuando te haces una pregunta reflexiva, vas a obtener una respuesta que no te va a servir. Necesitamos generar preguntas que nos generen acciones. El otro punto es, independientemente de si logras o no en ese silencio, ser perseverante. Ser perseverante. ¿No te parece, perdón que te interrumpa, que en ese silencio, cuando estoy en el silencio, hay un verbo fundamental que yo trabajo muchísimo aquí, que es detenernos? Y eso es trascendental. Detente ahí. Sí. Cuando no nos detenemos, el caos y la anarquía empiezan a surgir en nuestra vida. Nos roban la paz. Y una de las razones por las cuales el título se llama el autosaboteo, cómo superar ese autosaboteo, es porque el autosaboteo es el resultado directo de vivir en piloto automático. Sin detenernos, sin observarnos, sin escucharnos y también la danza mágica que hay entre el escuchar y el observar al otro. Porque vemos a los demás, vemos al otro en función de los juicios con los que nos tratamos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a observar al otro, nos damos cuenta de que el otro es nuestro espejo. Y el otro, a través de lo que nos está reflejando, tiene una información valiosísima que obviamente nos pega en el ego y ese ego se siente fracturado, se siente herido. Sin embargo, la información de la danza rítmica con el otro nos genera esa posibilidad de expansión interna. Y esa expansión nos ayuda no solamente a estar mejor con nosotros mismos, sino a la integración de nuestras múltiples personalidades. Yo lo veo así. O sea, tenemos un niño interno, un adolescente interno, tenemos un joven adulto interno, somos la persona que somos ahora. Y es un gentío hablando en nuestra cabeza, sí, que uno lanza para allá, otro para allá, otro para allá. Entonces, ajá, ¿qué es lo que quiere el niño? ¿Qué es lo que el niño no está aceptando ahora? ¿Qué es lo que el niño necesita que le diga? ¿Qué es lo que el niño necesita escuchar? ¿Qué es lo que el adolescente no ha satisfecho por toda la cantidad de noes que le dijeron en su proceso de desarrollo y crecimiento? Es integrarnos y agarrar todo ese gentío y decirle, bueno, vamos a darle un propósito superior a esto que estoy viviendo, a esta experiencia. Y en función de ese propósito superior, me expando. Y en esa expansión alcanzo
esa plenitud, que a lo mejor puede ser utópica para muchos, porque vivimos en una sociedad que también tiene una danza frenética. Claro. Sin embargo, el sentido de la dificultad es lo que le da razón y sazón a esta experiencia tan bonita. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, observarse, observar lo que piensas, que tiene que, debe empezar por un detenernos. Voy a generar un detenerme en todos los procesos de mi vida importante. Silencio, las instancias que no me gustan, hacerme las preguntas adecuadas, escucharme y dejar que Dios haga su presencia en mí. Pedir mucha claridad siempre. Él es Humberto Montes, arroba Humberto Montes, su libro El Triunfo del Alma, ya de venta en librerías, ¿verdad? Sí, está en toda Venezuela, en Bogotá, en Estados Unidos. Sí, señor, El Triunfo del Alma, cómo superar el autosaboteo y vivir exitosamente. Cuéntanos de tu gira por aquí por Venezuela. Mira, voy a estar en Venezuela todo este mes de julio, agosto. Uh-huh. Voy a estar en Caracas el 21 de julio ofreciendo un taller que es extraordinario, uh-huh, que lo di una vez en cada ciudad, hago el máximo esfuerzo por hacerlo, uh-huh, porque genera resultados muy concretos. Y en ese taller trabajamos cómo sacar a ese niño interno a veces de ese encierro, uh-huh, y permitirle expresarse, permitir llegar a situaciones donde podemos perdonar y conectarnos con esa fuente de amor que todos somos y que a veces ignoramos obviamente por la rapidez en la que vivimos. Voy a estar en Ciudad de Maracaibo, en El Tigre, voy a estar también en Ciudad Bolívar, uh-huh, y bueno, voy a estar recorriendo Venezuela, en Bogotá también voy a estar, Bucaramanga, Medellín, Cali. Okay. Lo que quiero invitarlos es a que me escriban humbertomontes@gmail.com y le vamos a enviar toda la información. Mira, vamos a estar en tal fecha, en tal parte, en Caracas hay mucha gente deseosa de este taller y lo están pidiendo hace mucho tiempo, y vamos a llevar esta conexión porque el trabajo es trabajando. Correcto. En un día no le cambiamos la vida a nadie, pero hacemos, seguro, un esfuerzo honesto por emprender un camino que te va a llevar a esa plenitud que te mereces. No hay palabras, hermano, encantadísimo siempre, todo el éxito en tu gira, todo el éxito con tu libro. Recuerden, Humberto Montes, @Humberto Montes, cualquier pregunta que le